¿Qué tal, pipones? ¿Cómo va? En TikTok de Marvel o Fortnite se publicaron varias imágenes teaser en relación a la próxima temporada. El primero de hoy fue este de los cuatro fantásticos. La descripción de este dice fantástico talado. Se publicaron estas cuatro imágenes con la descripción: Inserte un superhéroe aquí, aquí o aquí. Una de las imágenes nos muestra tres ubicaciones nuevas ya con el nombre marcado en el mapa. Acá se deja ver un poco más de cerca lo que es la ubicación de Raft. Otra, el trono de Doom. Este trono parece estar hecho con la cosa de los cuatro fantásticos. En esta imagen se deja ver tecnología de industrias Stark. Puede que esto no sea el mítico de Iron Man. Comentan que esto puede llegar a en diferentes sitios entre partida y partida y por acá se deja ver lo que parece ser la estatua de Cynthia Bondum los filtradores comentan que puede llegar su skin también en TikTok ayer se publicó un nuevo teaser de Gwenpool estos videos que en teoría edita ella el título de este video sería fanática de physics o sea el pescadito la descripción de este dice está bien lo dejaremos pasar el pescadito tiene una nueva fan además entre los emojis o stickers que usa Gwenpool para la edición de este video se deja ver uno de ella sin máscara así que puede ser un guiño a que su skin va a tener un estilo para usar sin máscara por otra parte Carol ya publicó un teaser en relación a la próxima temporada, de Fortnite Festival. El próximo pase de festival empieza también el 16 de agosto. Coincide con el nuevo pase de, de BR. Y en esta ocasión, el artista del próximo pase de festival es ella. Fortnite Competitive publicó esto, en específico para la región de NA y EU. Espere un aumento de premios para ganar en BR Duos Cash Caps en la próxima temporada, o sea, la temporada 4 del capítulo 5. En cuanto a rumor, seguimos con rumores de Pixar: es que desde que Fortnite Epic anunció la llegada oficial de Los Increíbles, se puede decir que es casi un hecho que van a llegar más personajes de Pixar. Ahora el rumor es que probablemente Monster. Inc. Llegue como una futura colaboración. Esta información proviene de la misma persona que envió la imagen de la tienda IP de Disney a Hypex y Gina. Se desconoce una posible fecha de lanzamiento. En fin, de momento, eso sería todo por ahora. Ya prácticamente estamos en nada de la próxima temporada. Como siempre, recordarles que si gustan apoyarme como creador, pueden usar el código PIPO. Ahora sí, yo con esto me despido. Un saludito para todos y astroito.